Para el alcalde de Medellín, uno de los alcances positivos del acuerdo es que permitirá ejecutar acciones contempladas en el POT 2015-2027. Por eso, una de las primeras decisiones después de sancionar el proyecto será la creación de una agencia del paisaje y la transformación y el fortalecimiento de la EDU. En materia del POT, muy seguramente avanzaremos en la creación de la agencia del paisaje, muy seguramente en la modernización y el fortalecimiento de la EDU. También analizaremos lo que es el departamento de planeación. Aunque la alcaldía avanza en los estudios técnicos que definirán cómo será la modernización municipal, otra de las entidades que se transformará será la dirección de planeación, que será la encargada de garantizar el control urbanístico y liderar los programas de vivienda segura. Para entregar una serie de documentos y de decretos que van a contener esa modernización y esa reestructuración. El alcalde Gaviria destacó que el acuerdo aprobado en el Consejo permitirá que la alcaldía de Medellín se convierta en el ente municipal más moderno y eficiente de Latinoamérica.